Esta actividad está programada, como todos los años, por parte del taller de litigación adversarial, que forma parte, digamos, la materia de este taller, forma parte de la currícula de la carrera de abogacía. Normalmente, y como finalización de este taller, lo que hacen los alumnos es teatralizar un juicio por jurado de un caso que hubiéramos tenido conocimiento y que ellos hayan practicado, y lo llevan a cabo entonces ante un jurado compuesto por personas que no son estudiantes, que son por lo general personas de distintas extracciones, que se la contactan y que gentilmente acceden a colaborar con los alumnos y darle publicidad a esta tarea. ¿Cuándo va a suceder esto y dónde? Bueno, esto va a suceder el día 1 de julio a las 15:30 horas en las aulas de la Universidad Nacional de la Patagonia, aquí en San Juan Bosco. Se habla mucho de implementar realmente el juicio por jurados. ¿Qué beneficios traería, digamos, para que la gente entienda? Bueno, para que la gente entienda, hay dos cuestiones que son interesantes saber. Una, que el juicio por jurado, cuando se elaboró el nuevo código procesal, ya fue incorporado. Es decir, hoy en el Código Procesal Penal del Chubut está esta circunstancia de llevar a cabo ciertos tipos de juicios bajo esta modalidad. Lo que ha sucedido es que no se programó luego las cuestiones que tenían que ver con hacerlo operativo y ha quedado en vacancia, ha quedado suspendido. Sabemos que habría una intención política reciente de impulsarlo nuevamente. Y lo que trae como beneficio sería el acceso de toda la ciudadanía a una actividad que seguramente le interesa y le preocupa, como es la administración de justicia. Sería democratizar también aún más el sistema de justicia en este caso de la provincia del Chubut. Generalmente la gente tiene esa idea que ve en las películas, ¿no? Sobre todo norteamericanas. ¿Es algo así lo que se quiere implementar? Es muy similar porque consta de un grupo de personas, en un total de 12, como ven en las películas, que luego de llevado a cabo el debate, viendo la producción de la prueba, escuchando a los testigos, escuchando a los peritos, escuchando a las partes, tanto el abogado como el defensor, resuelven en definitiva sobre un hecho. Lo que en definitiva van a dictaminar es si la persona que está acusada o imputada de un delito es culpable o no culpable. Luego la pena y las otras circunstancias sí se van a debatir ante un juez técnico.